Hola a todos, soy Rosa B y en este video les voy a enseñar una de las formas de cómo preparo una rica vainita a rebozada. Doramos una cebolla roja picada en cuadritos. A medio dorar, cuando la cebolla ya está transparente, agregamos el ajo. Mientras tanto, voy calentando el aceite para freír las papas. Cuando la cebolla y el ajo ya están doraditos, agrego el ají panca en polvo. El aceite ya está caliente, pongo las papas. Este aderezo también se puede hacer con achiote en polvo o pimiento rojo en polvo. Mezclamos bien y enseguida agregamos el pollo. Agregamos sal al gusto. Mezclamos bien para que se impregne la sal y luego lo tapamos. Lo dejamos cocer por 5 minutos. Destapamos y movemos. Después de mover bien, lo volvemos a tapar y dejamos por 5 minutos más. Ahora agregamos nuestras vainitas. Si hasta aquí has llegado viendo el video, eso significa de que te está gustando. No te olvides de seguirme. Entreveramos bien nuestras vainitas y luego lo tapamos. Dejamos cocinar de 8 a 10 minutos. Movemos. Si las vainitas ya están cocinadas, incorporamos el huevo. Entreveramos suavemente hasta que el huevo llegue a su punto y agregamos el orégano. Agregamos la papa. Esto es opcional. Si desean, lo sirven por separado. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video.